En Media Factoring ampliamos nuestra oferta anticrisis al mes de diciembre. 300 tarjetas, una cara color, 20 euros. 500 flyers, A6, una cara color, 30 euros. 50 carteles, A3, una cara color, 25 euros. Más información en Media Factoring. Teléfono 956-680224. Señoras, señores, buenas noches y feliz año nuevo 2012. Bienvenidos a nuestro primer informativo de este año aquí en la televisión de Tarifa. Lo comenzamos, como cada día, ya lo saben ustedes, ofreciéndoles un aperitivo de estos que pueden ser los temas más destacados en la jornada de hoy, 3 de enero. La policía de Tarifa ha intervenido cerca de 180 artículos de juguetería comercializados en bazares y establecimientos de todo a un euro. De acuerdo con la red de alerta del Instituto Nacional de Consumo, se trata de productos que no reúnen garantías para el uso seguro. Juan Antonio Patrón, por su impulso en la conservación del Cristo de las Ánimas y la restauración de la casa situada en el número 11 de la calle Guzmán el Bueno, han sido reconocidas por el colectivo cultural Meraria. Ambas iniciativas reciben los premios Isidro de Peralta 2011. El Centro Urbano de Tarifa ha vuelto a coger hoy escenas del Belén viviente recreado con motivo de la Navidad. La propuesta se repite mañana a partir de las 5 de la tarde con presencia del paje real de los Magos de Oriente, que estará junto al pesebre para recoger las cartas de todos los niños. Comenzamos. La Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de Tarifa, Melaria, ha decidido ya sus premios anuales a la defensa y protección de los bienes culturales. Reconocen, por un lado, el esfuerzo de Juan Antonio Patrón Sandoval en la restauración del antiguo Cristo de las Ánimas. De otra parte, se premia también la restauración emprendida por el propietario del número 11 de la calle Guzmán el Bueno. El jurado, formado por la Junta Directiva y socios de Melaria, ha querido reconocer la contribución de Juan Antonio Patrón Sandoval a la restauración del Cristo de las Ánimas. Se trata de un crucificado del siglo XVIII atribuido al afamado escultor e imaginero malagueño Fernando Ortiz, que se corresponde con el Cristo yacente del antiguo Santo Entierro tarifeño. Tras años retirada del culto y después de la restauración realizada por el jerezano Agustín Pina Calle, la imagen puede apreciarse ahora en la capilla de San José de San Mateo. El investigador de la imaginería local, Juan Antonio Patrón, ha venido llamando la atención sobre el estado de conservación de esta joya del patrocinio eclesiástico que ya está restaurada. Gracias, Juan Antonio, se ha recuperado una imagen que estaba completamente en desuso, fuera del culto y en unas condiciones pésimas. Entonces, gracias al tesón de Juan Antonio, se consiguió que Melaria suscribiera un acuerdo con Agromán Ferrovial. Esta empresa nos dio una subvención de 5.000 euros para la restauración del Cristo del Ánima. Se llevó a Jerez, al taller del restaurador Agustín Pina Calle, y nos la devolvió pues en perfectas condiciones el día 7 de febrero de 2011. Desde entonces está en la capilla de San José de la iglesia de San Mateo y la podemos contemplar perfectamente. Es que Melaria está implicado porque de alguna manera la subvención fue un acuerdo entre esta empresa y Melaria, pero todo partió del empuje y del tesón de Juan Antonio. También Melaria ha distinguido con el premio Isidro de Peralta Gonzalo Mendiola Prada con la restauración realizada en esta casa de la calle Guzmán el Bueno número 11. El jurado ha destacado el cuidado en el mantenimiento del tipismo de la fachada acorde con el entorno, así como las precauciones tomadas en toda la obra para resguardar los restos arqueológicos anexos al edificio. En la calle Guzmán el Bueno, la casa número 11, cuyo propietario es Gonzalo Mendiola Prada. Entonces nosotros hemos querido reconocer el esfuerzo que él ha hecho por mantener los elementos decorativos del exterior muy acorde con el entorno, con el tipismo de Tarifa.
Y en el interior, porque ha respetado mucho los elementos arquitectónicos que hay en su interior, ya que esta casa está adosada a la muralla y ha respetado todo perfectamente. Entonces hemos querido premiar la labor de este hombre en esta casa. Los premios de Melaria llevan el nombre de Isidro de Peralta en recuerdo del corregidor de Tarifa de principios del siglo XVIII, que realizó importantes obras públicas en la ciudad. Entre ellas destaca la terminación de la fachada de la iglesia de San Mateo, que en primer marqués de Tarifa comenzó pero no llegó a concluir. Isidro de Peralta, como gobernador militar de la plaza, restauró también la muralla medieval de Tarifa. Más de 180 juguetes de riesgo han sido retirados por la policía local durante el pasado mes de diciembre de distintos bazares y establecimientos de Todo a Uno. Son en su mayoría productos que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Consumo, podrían entrañar peligro para la salud o seguridad de los consumidores. El operativo especial desplegado con motivo de las fiestas navideñas ha supuesto la intervención de distintos productos en bazares chinos y establecimientos de Todo a Un Euro. Así, la policía local de Tarifa ha retirado de la venta no autorizada hasta 40 cartuchos de productos pirotécnicos, 281 DVDs de contenido pornográfico y 74 pistolas de bolas. Igualmente, y de acuerdo con la red de alerta de productos del Instituto Nacional del Consumo, se han requisado 185 artículos de juguetería que carecen de las garantías recomendadas para su comercialización. Se trata de piezas de puzzles, aviones, dianas de dardos, silbatos, camiones o juegos de pesca que, según el Instituto Nacional de Consumo, no reúnen las condiciones necesarias para garantizar la salud y seguridad de los más pequeños. Por otro lado, también agentes de la policía local lograron detener ayer lunes al presunto autor de un robo en plena vía pública. Los hechos ocurrían a esta altura de la calle San José. Según la denuncia telefónica aportada por la víctima, había sido abordada en las inmediaciones del kiosco de la ONCE por un ciudadano que le sustrajo un teléfono móvil valorado en 200 euros. Tras facilitar la descripción del presunto ladrón, los agentes lograron localizar a un hombre de 33 años de edad, natural de la República Checa y presunto autor del hurto. Portaba el móvil robado tal y como pudo identificar la propia víctima. Le había quitado la tarjeta SIM que identificaba los datos del usuario del teléfono y la funda para dificultar las labores de investigación. El hombre, que no presenta ningún domicilio conocido en España, ha sido detenido como presunto autor de una falta de hurto. Los jóvenes tarifeños Manuel Sena y Fabio Vara se han hecho con el primer campeonato de videojuegos FIFA 12. El área municipal de juventud sigue adelante con el proyecto de hacer del edificio del Miramar un centro de referencia de ocio y formación de los jóvenes. Después de tres jornadas consecutivas pegados al mando de la videoconsola, han sido Manuel Sena Guerrero en primer lugar y Fabio Vara en segundo los más diestros en el mundo virtual del fútbol. Concluyó así el primer campeonato de videojuegos promovido por el Área Municipal de Juventud con el FIFA 12 como reclamo para los menores de 25 años. Para Sena Guerrero, campeón de esta primera edición, su victoria con el equipo del Valencia ha sido toda una sorpresa porque no pasa muchas horas asegura ante la pantalla de televisión. Con todo, subraya el buen ambiente creado entre los cerca de 16 jugadores reunidos. Yo tengo la Play y tengo juego, pero no solo dedicamos mucho tiempo a ello. También te gustan otras cosas, ¿vale? Tienes otras cosas. Está muy bien, me gusta. El deporte, por delante de eso, muchas cosas más así. Bueno, pero de todas formas, ¿qué te ha parecido el campeonato? Muy bien. Una iniciativa muy bonita por parte del ayuntamiento y demás. Y creo que muy bien. He incitado a la juventud ahí porque estaba la cosa, no iba mucha gente y demás. Y con esto del torneo, pues, se había ambientando la cosa. ¿A ti te ha gustado? ¿Has participado? ¿Te esperaba quedar el primero? Para nada. En primer lugar, porque no jugué en mi vida al FIFA. Bueno, he jugado un par de veces. Yo soy más de pro, de otro juego de fútbol. Y eso, no suelo jugar, y después que en el sorteo me tocó el Valencia, y con los equipos que había, pues digo, no paso de chavo. Pero aún así has roto los pronósticos, ¿no? Desde luego. Poco a poco, me quedo aquí, pero al final yo pasando y mira. El reto con esta iniciativa no ha sido otro que el de promocionar el ocio y tiempo libre de los jóvenes con una propuesta a la altura de sus preferencias y en un espacio, la nueva Casa de la Juventud, que quiere divulgarse como punto de referencia entre los jóvenes. Lo explicaba así el propio delegado municipal de Juventud, Juan Carlos Escribano, que hablaba además de una oferta que quiere amoldarse a las inquietudes de los jóvenes.
para nosotros es positivo. Aparte del éxito del campeonato entre los chavales, es el que hayan ido nuevos chavales a la Casa de la Juventud, la han conocido. Poco a poco se da a conocer, ellos sirven para hablar con un compañero, decirle vi por allí, que aquello está muy bien. Y en ese sentido hemos conseguido lo que pretendíamos, que es dar a conocer un poquito más la Casa de la Juventud, aparte de también trasladarle a ellos pues un ocio alternativo, como ha sido el campeonato, ¿no? Yo, la verdad es que para mí ha sido positivo y esperemos que ahora, vista de lo que ellos nos proponen, pues en invierno podamos hacer la liga, que la vamos a cambiar, en vez de FIFA va a ser Pro, el juego va a cambiar porque a ellos no lo han pedido, y lo de FIFA lo haremos ya como algo que lo haremos en Navidades, como el torneo FIFA, y en invierno intentaremos la liga Pro. El campeonato de videojuegos FIFA aspira a sentarse en el calendario festivo de las Navidades. Además, el ayuntamiento, en respuesta a los más jóvenes, quiere promover otras competiciones a lo largo de próximas fechas con el videojuego de fútbol pro como reclamo. Por cierto, que desde la Concejalía de Juventud se resalta la colaboración desinteresada de patrocinadores del campeonato de videojuegos como el Hotel Dos Mares, Restaurante El Pozuelo, Banco Español de Crédito y Juan Antonio Ortiz. De nuevo, las estampas del Belén Viviente han vuelto a verse esta tarde en el centro de Tarifa. Mañana se repite la iniciativa con presencia añadida del paje real, que estará recogiendo las cartas a sus majestades los Reyes Magos a partir de las 5:30 de la tarde. El paje real atenderá a los más pequeños a las puertas de San Mateo, junto a una de las principales escenas del Belén. Así sonaba esta tarde la agrupación musical Pintor Manuel Reiné. La banda municipal que dirige el músico José María Muñoz Manso ha participado así en la recreación del Belén Viviente, que esta tarde ha vuelto a tomar escenarios centrales de Tarifa. Con repertorio propio de la época, la agrupación musical ha sacado hacia la calle los acordes que otros años acostumbraba a ofrecer en recintos cerrados. Por cierto, que no será la única oportunidad para seguir en vivo y en directo el repertorio más navideño de la banda de música. Los veremos también el jueves 5 de enero, cerrando casi la escolta de los Reyes Magos de Oriente. La banda municipal pondrá la nota musical en la cabalgata de la Víspera de Reyes. El Belén, iniciativa de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Tarifa, se repite también mañana miércoles a partir de las 5 de la tarde y con nuevos alicientes dada la proximidad de la llegada de los Magos de Oriente. Y es que el emisario real o paje de los Reyes estará mañana en la calzada a partir de las 5:30 de la tarde. En torno a esa hora se lo espera en la Puerta de Jerez y desde ahí iniciará un recorrido por las distintas escenas del Belén Viviente para situarse finalmente junto al Pórtico de San Mateo. Así que en torno a las 5:30 de la tarde, todos los que aún no hayan entregado sus cartas a los Reyes tienen una nueva oportunidad a través del paje real. Otra imagen del día la encontramos en el hogar del pensionista. Allí la Junta Directiva del Centro de Mayores ha ofrecido hoy un almuerzo de convivencia para los residentes del Asilo de Ancianos San José. Cerca de 40 residentes han compartido mesa, mantel y risas en el almuerzo navideño. No han faltado los entrantes, la tarta como postre, pero especialmente el arroz cocinado para la ocasión por el tarifeño Fernando Camacho, acompañado de cerca en las tareas culinarias por el personal del Hogar del Pensionista. Y es que hoy, en el Centro de Mayores dependiente del Área Municipal de Asuntos Sociales, tocaba compartir jornada festiva con los residentes de otro centro, la Residencia de Mayores o Asilo de San José. Cerca de 40 de sus residentes habituales han cambiado la rutina del centro en el que residen por este encuentro en clave festiva.
Aquí, por iniciativa de la Junta Directiva del Hogar del Pensionista, se han dado cita para compartir un almuerzo navideño en el que no ha faltado la rifa de regalos y premios. Con algo de esfuerzo y con la colaboración de iniciativas particulares, el Hogar del Pensionista ha brindado así un rato de ocio y recreo a muchos. Es una iniciativa enteramente nueva, como tú bien has dicho, y ha sido un acuerdo de la Junta Directiva del Hogar del Pensionista de darle una comida a los ancianos de la residencia de San José. Habéis puesto en contacto con ellos y aquí les estoy ofreciendo, además de comida, bueno, unos regalitos que les gustan. Exactamente, fuimos a ver a Sor Gertrudis, a la superiora, nos pusimos en contacto con ella, acordamos el día que se iba a dar y acordamos de hacerle varios regalos, 15 o 20 regalos, como son tantos, pues como tú has visto, lo último que ha salido es un camisón, un reloj de señora y así varios artículos, porque el presupuesto no nos da para nada, para más. Bueno, se trata de echar una jornada, ¿no? Se trata de echar una jornada, de que ellos se diviertan, de que estén aquí, de que canten, que el que pueda que baile y ahí ahora pues se repartirá el postre, que es una tarta o obsequio de Pepe Berna, de la tarifeña, de la calle La Luz. Para los residentes del asilo de San José, la cita de hoy viene a diversificar las opciones de un calendario festivo que también se vive en la residencia gestionada por las religiosas de la Inmaculada. Y de este equipo, Guzmán y los otros que forman el equipo del Hogar del Pensionista, pues una tarde vinieron a ver una exposición precisamente de un residente nuestro y les dieron merendar y tal, y entonces ya dice, pues que un día vengan a comer o a merendar, lo que quieran. Y fueron, nos hicieron la invitación, nosotros aceptamos, encantados. Aquí estamos muy agradecidos de esta invitación y del rato que estamos pasando. ¿Han venido ustedes con parte de sus residentes, me imagino, que tienen más? Sí, los que están con posibilidades, sobre todo de estar bien de la cabeza, sí, con silla de ruedas y otros caminando. Se trata de pasar un rato divertido. Sí, sí, no, muy a gusto. Yo de verlos a ellos felices, pues lo estamos pasando muy bien, porque ese es el objetivo, de que ellos, pues estos días, algunos han tenido la posibilidad de irse con la familia, otros no, pero procuramos que disfruten de estos días tan familiares y tan entrañables. Entre los participantes se ha sorteado además una veintena de regalos y obsequios reunidos gracias al esfuerzo y tesón de la Junta Directiva del Hogar del Pensionista. ¿Está contenta usted? Ah, mucho, mucho. ¿Acaba de tocarle algo, curiosamente? No, nunca me ha tocado nada. Pero acaba de tocarle ahora algo. Ahora mismo, sí, un camisón de dormir. ¿Cómo se lo está pasando usted bien? Bien, ¿no? Bien. ¿Usted bien. Es residente en el asilo San José? San José. Lleva ya un tiempo allá. 2 años el día 8. ¿Y no se esperaban esta comida hoy, probablemente? No, no, nos han invitado, me he venido todo. De todas formas, en el asilo habrán tenido ustedes comidas y encuentros, ¿verdad? Con motivo sí, de hoy hemos tenido muy bien, muy bien. Lo hemos pasado un requete bien. Con cerca de 1.400 socios en activo, el Hogar del Pensionista se perfila como uno de los centros cívicos de más actividad en Tarifa. Por aquí pasarán los Reyes Magos en la tarde del próximo 5 de enero, en una de sus primeras paradas en la localidad. El cotillón público celebrado en la calzada se convirtió para muchos en la opción preferente para festejar la entrada en el año 2012, con la música en vivo ofrecida por la Concejalía de Festejos y las uvas brindadas por comerciantes del centro de Tarifa. Las campanadas de San Mateo marcaron el compás para entrar en el año nuevo. La fiesta tomó después la calzada. Ya minutos antes de las 12 de la noche, todo estaba preparado en la calzada para quienes quisieron recibir el nuevo año fuera de casa. Y es que el pasado 31 de diciembre, por primera vez desde la iniciativa municipal, se alentaba a vecinos y visitantes a festejar la entrada del año en pleno centro de Tarifa, al aire libre y al compás de las campanadas de San Mateo. Con la colaboración de establecimientos de la calzada no faltaron ni las consabidas uvas ni el cava para regar el cambio de año. Hay quienes se lo trajeron de casa, pero también quien no renunció a lo ofertado por restaurantes y bares. Asegurándose de que hubiese 12 bocados de buena suerte, muchos vivieron así la entrada del año 2012 en pleno centro de Tarifa. Para la ocasión, la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento instaló un escenario a las puertas de San Mateo, desde el que sonó la música en vivo con la orquesta Pentagrama. Eso fue después de las 12 de la noche, cuando ya la fiesta tomó este escenario central.
Minutos antes, desde las 11 de la noche y bajo el campanario de San Mateo, muchos se fueron incorporando a la fiesta para decir adiós al año que ya es pasado. Este es el ambiente previo de una fiesta pública despedida del 2011 que fue conducida por el compañero José Manuel Ulloa Lara. Bienvenidos, gracias por estar aquí en esta primera vez que nos vamos a tomar las uvas todos juntos aquí en la calzada, en el reloj de San Mateo, y todo ello gracias a la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Tarifa. Decirles una cosa muy importante: estas uvas no son iguales que las uvas de la Puerta del Sol, es decir, cuando empiecen las uvas será la primera uva que nos tengamos que tomar. No hay cuartos. Han contado en 5 minutos que ya tengo la red, ¿vale? Vamos a escuchar un poquito de música y nos vamos a ir orientando. Gracias por estar aquí. Los premios del concurso de Belénes se entregan mañana miércoles a partir de la 1 de la tarde en el Ayuntamiento. Hemos buscado antes otras estampas recreadas por aficionados como los hermanos Muñoz Villanueva, que durante estas fiestas han mantenido el Belén de la calle de la Luz. Con presencia anunciada desde el balcón que asoma a la calle de la Luz, el Belén de la familia Muñoz Villanueva permanece abierto durante todas estas fiestas a la visita de los interesados. Obra de José Muñoz Villanueva, con la colaboración de su hermano Juan y de otros familiares, se trata de una creación tradicional con abundancia de elementos característicos de esta modalidad del belenismo. Así, el corcho natural, la piedra, el serrín o la vegetación son elementos esenciales con los que se ha dado forma a cada escena. Con transición entre el día y la noche, marcada por el juego de luces, en este Belén tampoco falta el movimiento en detalles que recrean probables escenas de la época de la llegada del Mesías. Atentos, porque estas creaciones efímeras tienen los días contados y a partir del 6 de enero será ya muy difícil poder verlas. Por cierto que el jurado del concurso de Belénes, organizado por la Asociación de Belenistas Tarifeños y la Concejalía de Cultura, entrega sus premios anuales mañana miércoles a partir de las 13 horas en el Ayuntamiento de Tarifa. En pleno temporal de lluvia y vientos, la crónica del Bicentenario del sitio de Tarifa por las tropas napoleónicas recuerda un 3 de enero de 1812 en el que continuaba la resistencia a los franceses. Por iniciativa de la Comisión Municipal para la Conmemoración del Bicentenario del sitio, veremos cuál fue el relato de ese día. Tarifa conmemora el Bicentenario del sitio de nuestra ciudad por las tropas napoleónicas. Podemos recordar con orgullo este episodio histórico de la Guerra de la Independencia. Reviviendo y conociendo nuestro pasado, seguimos haciendo nuestra historia. ¡Vive el Bicentenario! Día 3 de enero de 1812. Los enemigos han hecho poco fuego. Por la tarde se presentó un parlamento, que fue admitido, pidiendo permiso para entregar dinero y ropa para los oficiales prisioneros, el que le fue dado inmediatamente. Se continúan los trabajos de defensa y sigue el tiempo de lluvia y temporal en el mar. Tarifa conmemora el Bicentenario del sitio de nuestra ciudad por las tropas napoleónicas. Podemos recordar con orgullo este episodio histórico de la Guerra de la Independencia. Reviviendo y conociendo nuestro pasado, seguimos haciendo nuestra historia. ¡Vive el Bicentenario!
Nos vamos a esta hora de la noche a una brevísima pausa publicitaria. No se vayan, después de los anuncios volveremos a estar con todos ustedes y será momento entonces de ofrecerles nuestra pizarra. Ahí podremos conocer la previsión del tiempo de cara a mañana miércoles, también el número premiado en el sorteo de la 11 de hoy o la farmacia de guardia para esta noche. Todo ello a la vuelta de esta brevísima pausa publicitaria. Les espero. Participa en el Belén Viviente de Tarifa los días 22 y 23 de diciembre y los días 2, 3 y 4 de enero. Llega la Navidad. El Centro Histórico de Tarifa se convertirá en la ciudad de Belén. Si quieres participar y formar parte de su elenco de actores, ponte en contacto con la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento local. Siempre eterno, lleno de vida. Ferretería La Nueva quiere felicitar las fiestas al pueblo de Tarifa y recordarles que de nuevo en 2011 regala la participación por cada 6 euros de compra para el sorteo de una magnífica bicicleta de montaña. Además, y para que pase un cálido invierno, disponemos de un amplio surtido en calefacción a los mejores precios del mercado y seguimos liquidando las placas de calor Econohit. Hacemos mandos y fichas plásticas de puertas para garajes. Ferretería La Nueva, estamos en la calle San Sebastián 21A, teléfono 956-68-22-41. ¡Feliz Navidad! Consume esta Navidad en Tarifa. La Asociación de Empresarios de Tarifa te invita a que visites los comercios locales y disfrutes de sus grandes ofertas y calidad de productos. Consume esta Navidad en Tarifa. Es un mensaje de la Asociación de Empresarios Locales. Navidad, sueño, que todo es blanco alrededor. Ya es Navidad y como cada año en Casa Paco Pérez, nos hemos preparado para que usted ofrezca a los suyos la mayor calidad en unas fechas tan señaladas. Disponemos de un amplísimo surtido en jamones ibéricos, quesos, conservas de pescado de Tarifa y vegetales, vinos en Ribera del Duero, Rioja y Jerez a unos precios sin competencia. Disponemos de lotes y cestas navideñas para regalo, consúltenos sin compromiso. Además, en Casa Paco Pérez volvemos a disponer de las últimas novedades en DVD para alquiler y pan caliente a todas las horas del día. En Navidad, la calidad está en Casa Paco Pérez. Le esperamos en las calles Cánovas del Castillo y Pintor Manuel Reiné. Casa Paco Pérez les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo 2012. Cloespine Distribución está contigo esta Navidad. Somos servicio técnico de reparación de sistemas informáticos. Hacemos tu presupuesto sin compromiso. En Cloespine vendemos al público y tenemos una gran selección de productos a precios inmejorables. iPad 2, 459 euros. Ordenadores Torre desde 469. Portátiles desde 359. Tablets Android, 90 euros. Mini portátiles Asus desde 219. Tablet Asus desde 369 e impresora Epson multifunción por solo 40 euros. Además te presentamos el Asus iPad, un innovador concepto que aúna tableta y mini portátil. Ven a conocerlo a nuestra tienda. Cloespine Distribución, estamos en la calle Cánovas del Castillo número 7, teléfono 956-68-5353. ¡Feliz Navidad!
Ahora, en Autoescuela Cárdenas, si tienes el permiso de conducción B, puedes aprender a conducir de una forma más eficiente, ahorrando combustible y contribuyendo con el medio ambiente de forma totalmente gratuita. Además, y para tu comodidad, ampliamos nuestros servicios. Colaboramos con una correduría de seguros para ofrecerte los mejores precios del mercado y gestionamos la transferencia de tu vehículo en colaboración con una asesoría. Lo mires por donde lo mires, todos son ventajas en Autoescuela Cárdenas. Estamos en la calle Mariano Vinuesa, junto al Picoteo. Teléfono 956-62-75-71. Radio Álvarez les desea una feliz Navidad y les invita a que visiten nuestro escaparate con su bonito Belén artesano. Les ofrecemos precios tan fantásticos como un LCD de 42 LG por tan solo 439 euros. Podrán financiar sus compras en 12 meses sin intereses y además las 100 primeras ventas superiores a 40 euros tendrán de regalo una cálida bufanda. Como siempre, se lo entregamos e instalamos sin ningún coste y disponemos de servicio técnico. Más de 40 años en el sector nos avalan. Radio Álvarez, estamos en la calzada Tarifa. Para facilitar sus compras, abrimos los festivos 26 de diciembre y 2 de enero. En Media Factoring ampliamos nuestra oferta anticrisis al mes de diciembre. 300 tarjetas, una cara color, 20 euros. 500 flyers, A6, una cara color, 30 euros. 50 carteles, A3, una cara color, 25 euros. Más información en Media Factoring. Teléfono 956-680224. Todos tus juguetes preferidos están en Juguetería Tacatá. Date prisa y ven a hacer tus apartados. Corre pasillos desde 29,95. Muñecas de colección desde 17,95. Disponemos de una gran colección de videojuegos para tu consola y grandes descuentos en juegos de mesa para toda la familia. Corre y díselo a los Reyes Magos. Los juguetes que más gustan a los peques están en Tacatá. Os esperamos en la avenida Batalla del Salado. ¡Feliz Navidad! Continúan las quincenas de locura en Electrodomésticos Gálvez. Ven a nuestra tienda y disfruta esta quincena de estas ofertas que hemos preparado para ti. Carros Hané desde 299 euros. Televisor LCD 32 pulgadas LG por solo 299. Televisor LED Grunkel 19 pulgadas por solo 149 euros. Además, ahora puedes pagar tus compras en 25 meses sin intereses, solo en Electrodomésticos Gálvez Grupo Expert. Estamos en la calle San Sebastián número 18, teléfono 956-680343. Disfruta de las quincenas de locura de Electrodomésticos Gálvez. ¡Feliz Navidad! Esta Navidad ven a disfrutar de un nuevo concepto en cocina en un mágico e histórico lugar. En restaurante Long Bar, el Jardín del Convento, reserva tu cena de fin de año por solo 52 euros por persona. Además, te invitamos a celebrar con nosotros el almuerzo del Día de Reyes por solo 20 euros adultos y 10 euros niño. Ponemos a disposición de los más peques de la casa un magnífico castillo hinchable. Reserva ya tu plaza en el teléfono 956-68-33-75. Organizamos todo tipo de eventos como comuniones, bautizos, bodas, cumpleaños para niños, reuniones profesionales. La dirección y personal del Jardín del Convento les desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
Antes de poner el punto y final a nuestro primer Tarifa Noticias de este 2012, hacemos un repaso por los que han sido los temas de cabecera de hoy. La policía de Tarifa ha intervenido cerca de 180 artículos de juguetería comercializados en bazares y establecimientos de todo a un euro. De acuerdo con la red de alerta del Instituto Nacional de Consumo, se trata de productos que no reúnen garantías para el uso seguro. Juan Antonio Patrón, por su impulso en la conservación del Cristo de las Ánimas y la restauración de la casa situada en el número 11 de la calle Guzmán el Bueno, han sido reconocidas por el colectivo cultural Meraria. Ambas iniciativas reciben los premios Isidro de Peralta 2011. El Centro Urbano de Tarifa ha vuelto a coger hoy escenas del Belén Viviente recreado con motivo de la Navidad. La propuesta se repite mañana a partir de las 5 de la tarde, con presencia del paje real de los Magos de Oriente, que estará junto al pesebre para recoger las cartas de todos los niños. Pues hasta aquí todo lo que teníamos que contarles. Justo a continuación, aquí en la televisión de Tarifa, les dejamos con Martes Cine y hoy con la proyección de la cinta Helen Foster. Esperamos que disfruten en nuestra compañía. Recuerden que nos pueden seguir en cualquiera de nuestras páginas web. Ha sido un auténtico placer el contar con su compañía en este martes. Les espero mañana a partir de las 9:30 de la noche aquí en la televisión de Tarifa. Que ustedes lo pasen bien. Adiós.